La cara de Montano, no lo puede creer. La sale también. ¡Qué espectacular! Ey, no. Yo dije, este rata blanca, pensé. Pero, no, pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo? ¡Wow! Pará, yo quiero que hable, decí hola, decí algo. Hola, buenas noches. Mira, y hace eso y tiene voz todavía. Y se mandó un Beyoncé, ¿eh? Espectacular. Pero, ¿cómo hacemos? Te voy a decir algo. De verdad impresionado. Tienes una voz demasiado fuerte, man. Muchas gracias, muchas gracias. El grito del final fue de apoteosis. Yo no sé si lo podrás repetir. Si sí, que, ¿sí? ¿Esa nota? Por favor, a ver. A ver. Me hace acordar el capítulo de Los Simpsons. Que Homero piensa que está gritando una señora y es Flanders al lado. Cortinas púrpura. Cortinas púrpura. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Sí. Y lo ve a Flanders. Bueno, mira, es espectacular. Está claro que vives en un registro atípico, ¿no? Nos entendemos entre tenores. Pues sí, pero es que lo tuyo es que ni siquiera es falsete, se va para allá. No. Sí, sí, sí. Se va él con su voz. Con él, todo. Allá. O sea, olvídate. O sea, yo llego hasta el décimo, tú llegas al penthouse. O sea, te felicito. Gracias. Muchísimas gracias. Te felicito. Quisiera un poquito saber de tu trascendencia, un poquito de dónde vienes, mejor dicho. De Córdoba Capital, hace muchos años que canto rock, heavy metal. ¿Cuántos claramente. Años me dijiste? ¿Cuántos años? Y hace ya desde hace unos 12 años, 13 años. ¿Y tienes cuántos? 33. 33. En verdad, yo admiro mucho ese registro que haces, esa cosa allá arriba. Muchas sí. Échale, pues. No, yo lo que quiero decirte es que al principio, cuando arrancaste, dije... ¿Arrancaste? Otra vez. Sí, es como que arrancaste perdiendo 3-0. Al principio, las primeras notas, la primera canción. Después empezó a crecer. Yo lo dudé este último momento, pero fue realmente sorprendente. Era como, digo, no puedo no darme vueltas. Tenía esta curiosidad por saber cómo eras. Me parece increíble. Es un género que a mí me parece increíble, porque yo no entiendo cómo cantando así, después no quedan... ¿Viste? No lo entiendo, es impresionante. Te felicito. Bueno, nos dimos vueltas, Ricardo, yo... porque la verdad es que me parece que tenés que estar en el programa. Muchas y te vamos a hay una lista enorme de canciones para él. Totalmente, ¿no? Y además animal, está bueno. Animal. No, y está bueno que él defienda también ese claro, lugar en el programa. Claro. Me buenísimo. Parece a mí. Muchas bueno, gracias. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Toca elegir, ¿no? Toca elegir en el momento. Toca elegir. Tenés dos caminos. Ya yo estoy levantado ya. Ya me quedé parado, por si acaso. ¿O porque te cuesta salir de la silla? Te estás sí, no, o ya. Me siento o me levanto. Por las dudas. Sí. Yo sé que mi hermano, que estuvo toda la vida perdidamente enamorado de vos, Sole, mi hermano Gastón, se va a lamentar, pero... Yo también me voy a lamentar. Pero muchos de los mejores recuerdos de mi vida y de mi infancia principalmente estuvieron acompañados por música del maestro, así que es un honor para ay, mí. ¡Ay, papá! ¡Venga, bueno! ¡Salud a Gastón! Gracias, gracias. Gastón, bueno. Que Gastón se va a enterar por la tele, Gastón. Yo estoy con vos, Gastón. Con el viejito, Gastón. Yo estoy con vos, Gastón. Gastón, bienvenido. Muchísimas ¿cómo estás? Gracias. Mira, te tengo una campera que te quiero regalar, que viene por ahí, me la van a tirar aquí. Tira, tira. Esta campera no te cabe. Pero no se importa, la puede mandar a Gastón. No importa, se la mandamos a Gastón. Se la mandamos a Gastón. Decís, Gastón, mira. Está hecha para mí esa, nada más. Sí, está chiquita para ¿sabes qué pasa? Que solo hicimos talla S. Perfecto. Y tú eres como... Para mi novia que está ahí, que es talla S también. Es para ti, mi amor. Gracias, gracias. Ponétela. Decirle a Gastón entonces que le mando saludos y que la Sole también le mando saludos. Yo le mando saludos a Gastón. A vos ya no te saludo, lo mando solo a Gastón. Un beso, Gastón. Bienvenido. Y vamos, tenemos un listón de canciones que vamos a hacer para ti, ¿ok? Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. El Kevin. Tiene una personalidad bárbara. Se va y le mete a las pesas también.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mucho gusto. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tu novia estaba emocionadísima desde el principio. Y ahora además, mira, ligó, ligó campera. Ligó campera y todo. Es buenísimo. Bueno, con esto tenés que hacer la campaña de llegar hasta la final para que la gente lo vote. Por supuesto. Por la calle. Vale, me llega la campera. A ver cómo te queda vos. Ya está, a ella lo voy a mira. Te queda perfecta, vamos, divina estás. Volvemos a Córdoba, hecho una de bueno, me encantó la versión de Beyoncé, aparte, ¿eh? Inesperado. Cuando me dijo, ¿qué va a cantar? Beyoncé, digo, ¿qué? No puede ser. Nadie. Una versión muy original. Muchísimas gracias. Bueno, te felicito, muchísimas nos vemos gracias. En las batallas. Por supuesto, muchísimas gracias, Marlo. Un gustazo, gracias, ¿eh? Igualmente. El caso de Franco, un extraordinario registro. Llega en voz natural, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Yo ni queriendo llego ahí. Pero es un tipo que explora, ¿no? Todo el rango posible, ¿no? Y por otro lado, esa voz rasgada, esa voz de rockero, le va a caer muy bien al programa. Siento que él tiene un camino ahí por recorrer. Yo pienso también que lo vamos a mantener en la fila esa, en ese mundo en donde se siente tan cómodo del heavy metal y todo eso. Así que contentísimo de tenerlo.